todos, muchas gracias. Efectivamente, los motoconchistas de La Guayiga aseguran que con frecuencia se producen hasta 3 accidentes por día en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, lo que los mantiene preocupados, y por eso decidieron paralizar la autopista con la quema de neumáticos en reclamo de que las autoridades vengan a reparar el semáforo. Tenemos varios tiempos reclamando el semáforo. Vienen, no le hacen un allante y a los 2 días está dañado. Va a tener 2 meses ahora dañado, 3 meses va a tener dañado. El ingeniero más viene aquí, chequea el semáforo y mete la tarjeta y se va. Si cae un chin de agua, él mira y de una vez se va. Él no resuelve nada aquí, señor. ¿Qué es lo que ustedes piden? El semáforo, porque hay demasiada muerte. Mira, ahora se abrieron las clases y todos esos niños que vienen para allá tienen que cruzar ese semáforo. ¿Y cómo cruzan? Y va el semáforo, ¿cómo cruzan? Bueno, que toda persona que entienda que tiene un derecho por realizar un reclamo social tiene que hacerlo de manera cívica, sin violar lo que establece la ley. No se puede violar el tránsito, no se puede obstaculizar la vía, porque la Policía Nacional tiene el deber, la obligación de establecer el orden público y hacer cumplir lo que establecen las leyes. Obligatoriamente, para restablecer el orden tenemos que apresar. Al lugar se apersonaron agentes de la AMET y de la Policía Nacional, quienes inmediatamente arrestaron a algunos de los reclamantes. Eso es lo que tengo hasta el momento. Ahora paso con ustedes a los estudios. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Recordamos que en ese semáforo fue que supuestamente Héctor Gómez tuvo el accidente, como recordarán, pero todavía no tenemos la confirmación. Seguimos y les recuerdo a ustedes que a través de nuestra aplicación vía un video que indica que supuestamente el editor deportivo, lo que conversábamos, Héctor Gómez, sufrió un accidente allí en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, desde donde nos reportaba Claudia los enfrentamientos y las protestas, que un camión impactara a un motorista. Señala que este accidente ocurrió porque el semáforo del lugar está fuera de servicio desde hace más de 4 meses y ni agentes de AMET dan paso a los vehículos. Así que, aparte de las protestas, desde aquí elevamos a las autoridades correspondientes la solicitud de que pongan fin a esta situación. Y recuerden ustedes,